Sonido de información, adelante, José Marco. Informa Junta Departamental. Perdóname, se viene Pérez, la tiró para Chocho, lo grito, remató, gol. De Maldonado, Eduardo Chocho, una gran corrida por el sector izquierdo, de para mí la figura hasta el momento, Rodrigo Pérez levantó la cabeza, la mandó hacia el medio, y la defensa cerrada lo miraba como Eduardo Chocho recibía, y la tocó sutilmente a la pelota y se fue a correr allá abajo, contra el vertical izquierdo de Gastón Hernández. Había crecido Maldonado en ofensiva, Eduardo Chocho, autor del gol, Maldonado 1, La Valleja 0, señor Regueira. Más que un golazo de Super Luca. Y otra vez aparece Rodrigo Pérez para hilvanar otra jugada donde, bueno, lo acompañan esta oportunidad exquisitamente Rodrigo Chocho, que fue sacándose a los rivales, levanta la cabeza y bueno, muy sutilmente coloca la pelota rastrera por debajo para que Gastón Hernández no pudiera hacer nada. Y bueno, ahora se pone en ventaja justo con el trámite del partido el equipo de Maldonado 1-0. De muchos años. Yo tengo mi corazoncito, como hablamos siempre con los compañeros, en La Valleja. Pero a la hora de trabajar tengo que cumplir mi función. Bueno, no queda otra. Ya me tocó relatar a mi hijo y quedar eliminado y yo seguir trabajando profesionalmente para una radio de Maldonado. Me debo a la audiencia también, me debo a los compañeros, a la radio que siempre ha confiado en mí y que me ha dado la oportunidad de ya llegar al 11º año acá en Cadena del Mar. 11 años en Cadena del Mar. Un 12 de febrero de 2012. Allá va la pelota para Marcelo Martínez, remató, rebotó. Quedé nomás. La va buscando Emiliano Bonilla, la tira para Marcelo Martínez, giró, va a rematar, remató. Gol de La Valleja, Marcelo Martínez, violento ahí, la agarró en la medialuna, remató y la coló allá abajo contra el vertical izquierdo de Fabio Mariscurrena, que voló pero no llegó. La Valleja se pone a tono, Marcelo Martínez empata el partido a los 37 minutos. La Valleja 1, Maldonado 1, algarabía en la tribuna Roberto Sosa Regueira. Gol de Super Luca. Un golazo. Tuvo la revancha, le había pegado, le había cortado bien Rodrigo Chocho, un disparo realmente muy, pero muy interesante. Y bueno, en la revancha la colocó muy bien. Fuerte disparo, bien dirigido y hay, bueno, alguna situación de que su ciudad tuvo con Pablo Moreira. Este que le reclama al árbitro del partido. Que lo tenía que haber dejado entrar, estaba jugando con 10. Exactamente. Aparte la pelota se paró. Avanza para el número 10. ¿Allá va a molestar a quién? A Rodrigo Pérez. A Rodrigo Pérez porque le dijo algo. Porque le dijo la verdad. Esto es el personaje. Usted discúlpeme, pero a ver. Allá le va a pegar Rodrigo Chocho, le tocó un corto para Eduardo Chocho. Enganchó, va a cortar hacia el medio, cortó hacia el medio, sigue Eduardo, remató. ¡Golazo! Le dio una rosca bárbara y la pelota se fue a colar allá contra el ángulo superior derecho. Llegó a manoteada el Gato Hernández, pero Eduardo Chocho pone su segunda firma. Maldonado 2, La Valleja 1, un gol de otro partido. Eduardo Chocho, autor de gol. Señoras, señores, gana Maldonado en el domingo burgueño, Miguel, señor Regueira. Más que un gol, un golazo de Super Luca. Y bueno, toma sobre el carril derecho, Chocho se quiebra hacia el medio, fue ganando metros y levantando la cabeza, le gustó, le pegó, zurdazo impresionante, manotazo de Gastón Hernández, que no logra desviar del todo y la pelota se le cuela en el ángulo. Golazo. Bueno, el segundo de Maldonado, el segundo en la cosecha personal de Eduardo Chocho, se pone en ventaja de nuevo la blanca capital, gana Maldonado 2-1 frente a La Valleja. Le va a pegar Rodrigo Pérez, va a tocar en corto nuevamente, la tiró para Eduardo Chocho, engañó al medio, se viene Maldonado, el centro. ¡Gol! ¿No ves? ¡Gol! ¡De Maldonado, Agustín Nogués! ¡Una gran jugada!
jugada nuevamente, se durmieron todos en el fondo de la valleja, movieron rápido como en el segundo gol de Rodrigo Pérez para Eduardo, el centro de la pelota picó, todos miraban, no llegó Almeida, el Goyo Ferrari, apareció Agustín Nogués, vestido de goleador allá en el área, la mandó fuerte abajo, la pelota se le coló a Gastón Hernández en el amanecer, en el arranque del partido a los 4 minutos, Maldonado 3, La Valleja 1, señor Néstor Regueira. Aquí un gol, un golazo de Super Luca. Y bueno, hay que decirlo, yo decía que había que sacarlo, a mí me daba chucho dejarlo en el campo de juego porque quedaba solo en el medio de la cancha y porque estaba condicionado por una amarilla. También dijimos que este jugador tenía carpeta. Y bueno, llega justamente para definir a los 3 minutos, no corrían 4, no llegaba todavía el 4º minuto de comenzado el segundo tiempo, cuando con 10 el equipo de Maldonado se pone nuevamente en ventaja, ahora es por 2 goles, gana Maldonado, Agustín Nogués, 3